Y lo que te digo es que los oficiales y suboficiales apresados, juzgados y condenados nunca ingresaron en prisión. No tiene bóveda, no tiene efectivo. Pues para poder coger $200,000 y dárselo a Liz, pues tendría que venir uno con una maleta y decir yo soy del BBVA y lo entré ahí, ¿me entiendes? Te digo que si he dicho que lo que he dicho es porque lo que he dicho lo tengo súper reforzado y no sé qué. Vamos a pasar a Ignacio Jiménez, si está listo. ¿Qué tal? Buenas noches, Ignacio, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Aquí buenas noches, maestro. Buenas noches. Disculpa, que se nos atrasó un poquito, tú sabes, como yo era chiquito, desde chiquito que yo veo la tele. Ignacio, usted calentó esto. ¿Eh? Se vale. Ignacio, como tú me digas a mí se que vale. Tú me ves de niño en la televisión, ahora sí me va una cosa. Tú, Ignacio, bueno, nada, vamos a comenzar con la entrevista. Ignacio, si te parece, lo que hemos visto, o sea, ha corrido mucho por las redes ese contenido que tú das, las noticias que tú das, con el nivel de importancia y de sensibilidad que tiene para todos los cubanos. En una ocasión nos contaste que tú naciste en Cuba, pero que bueno, tus padres te llevaron bien, bien niño para España, por eso, bueno, por eso tu acento, así que tú eres criado en España, tienes tu vida toda en España, por eso hablas así y por eso también tienes tu formación en España. Después también supimos que, déjame decirte porque hice la tarea, ¿no? Tú me corriges. Después supimos también que estuviste un tiempo en Cuba, que también eras abogado en Cuba, que bueno, tuviste allá tu niña. Y después tuvimos que tuviste que salir de Cuba o ellos te sacaron. Y después también supimos que lamentablemente en un momento hasta hubo como un rapto ahí con tu niña, que tú estabas muy preocupado, que no podías ir y todo eso sucedió. Así que eso para los que se preguntan constantemente, porque a mí me lo han hecho, me imagino que a ti te lo habrán hecho también, que por qué te está hablando de esa forma, cuál es su motivo, por qué él, bueno, pues tú tienes motivos personales y ya lo has explicado, que te pasó con tu niña, que te pasó contigo también, que vive allá, tuviste que salirte. Y me imagino que eso será la motivación tuya para este trabajo que estás haciendo. ¿Es así? ¿Está bien esta introducción que te doy? 9,5 sobre 10 te doy, buena calificación. Salvo un pequeño detalle, sí, está muy bien, está muy bien resumido. Yo nunca he ejercido como abogado en Cuba. Ese es el 0,5 que falla. Nunca ejercí como abogado en Cuba. Lo que sí hice en Cuba fue asesorar a una cadena hotelera a Gran Caribe y a partir de ahí estuve dando cursos de formación en términos de negocio, en cosas absolutamente capitalistas, a un montón de empresas, todas cubanas, después de Gran Caribe. A Palmares, a Cubanacán, a Cubacel, a Etexa, a Texpun, a Puntex, etcétera, etcétera. Luego trabajé para algunos ministerios en formación externa, fundamentalmente para el Mintur, y terminé dando conferencias en el Palacio de las Convenciones, allá Open, donde venían todos los gerentes de toda la isla a explicarles cosas. Durante ese tiempo yo conocí al gran amor de mi vida con el que tuve una hija y murió en un accidente de tránsito y la hija quedó a cuidado de los padres en la Isla de la Juventud, en Isla de Pinos, en Nueva Gerona, y es cuando se me viraron las cosas allá, porque es cuando alguien cayó en la cuenta de que yo no les estaba enseñando otra cosa distinta que no fuera capitalismo. Entonces alguien me preguntó por qué yo explicaba aquellas cosas, por qué yo interfería a la revolución. Ahora, déjame que te haga un inciso porque me pasa una cosa muy curiosa ahora, porque me recuerda mucho a aquellos tiempos en los que me decían que cómo yo interfería en la revolución. Ahora me dicen que por qué, que cómo yo interfiero en la contrarrevolución. Es decir, ahora me dicen que por qué yo ahora con estas cosas que cuento no dejo a la oposición fajarse contra el régimen.
esto me están diciendo y me lo está recordando entonces. No lo creí verdadero en su momento y no lo creo verdadero ahora. Es decir, yo creo que no interfiero a nada. En aquel momento yo expliqué y dije, vamos a ver, yo no estoy metiéndome en la revolución. Yo entonces todavía no me habían pasado las cosas que después me pasaron y que me fijaron claramente la posición contraria y frontal al régimen. Yo les decía, yo no estoy diciendo qué tienen que hacer con la revolución. Yo lo que estoy diciendo es cómo ustedes tienen que ganar dinero en sus unidades de negocio, porque lo que ustedes hagan después con el dinero no es en lo que yo entro. Es decir, si ustedes luego se dedican a financiar guerras en Angola, es su problema. Eso lo deciden ustedes, yo no lo sé. Si prefieren hacerlo para mejorar quirófanos en Camagüey, pues muy bien, pero tanto para financiar guerras como para mejorar quirófanos, necesitarán que las unidades de producción sean productivas y ganen dinero y obtengan beneficios y la gente esté satisfecha y gane y tenga buenos salarios, etcétera, etcétera. Entonces me dijeron, este debe estar loco, que es lo mismo que me llaman ahora, pero en el otro lado me decían, este debe estar loco, y entonces me cogieron, me pusieron, me llevaron a Riviera, que es donde yo estaba alojado, porque el primer curso de formación lo di para Gran Caribe, y entonces en una de las condiciones era que yo me alojaba allí, y sin tiempo de despedirme de mi hija, me sacaron de la isla y me dijeron que no volviera jamás. Ahí es donde yo me volví frontal, obviamente, es decir, mi esposa fallecida allí, sin poder tener contacto con mi familia o con la familia de mi esposa, abandonando a mis suegros allí en la Isla de la Juventud, llevando a la niña sin poder volar para despedirme de ella, y así me sacan de la isla. Entonces dije, bueno, a la isla tengo que volver, y claramente no tengo que volver con ellos, tengo que volver sin ellos. Y o alguien los tumba, o los tumbo yo, o ayudo a que alguien los tumbe, o fijo alguna posición, pero desde luego lo que tengo que hacer es fijar un plan. Y en ese plan, desde entonces, estoy. Pero se puso algo que quizá los que me van conociendo ahora en YouTube o antes en el blog, etcétera, etcétera, no me conocen desde el principio. Es decir, desde que me echaron de la isla. Claro. Cuando a mí me echaron de la isla coincidiendo con cuando desapareció una base de datos. ¿Qué año fue, Ignacio? Disculpa. ¿Qué año fue que te sacaron? 2016. Ok. Eso coincidió con cuando desaparecieron las bases de datos del Comité Central, y entonces estarás informado que fueron detenidos, apresados, juzgados y condenados 4 oficiales y una serie de suboficiales. Pero nunca se encontró al autor intelectual. Yo no estoy diciendo que sea el autor intelectual, yo estoy diciendo que no se localizó nunca al autor intelectual. Y lo que te digo es que los oficiales y suboficiales apresados, juzgados y condenados nunca ingresaron en prisión. ¿Y por qué nunca ingresaron en prisión? Por el peso de la información que desapareció de esas bóvedas. Un peso que, si hacemos memoria, coincidió con una isquemia cerebral de Fernández Gondín. Es decir, al ministro del Minin, cuando vio lo que había desaparecido, le dio una isquemia cerebral. Es decir, estamos hablando de esto. No digo que yo sea, vuelvo a repetir, el autor intelectual, pero sí es verdad y sí puedo decir que muchas de las investigaciones que yo desde entonces he seguido tienen origen en la información a la que accedí que desapareció de entonces. Quiere decirse que no he tenido más que seguir líneas de actuación en base a un origen de una información altamente secreta que desapareció y que da sentido a todas las líneas de actuación que después podemos investigar. Es decir, el origen de la información es suya. Ellos lo tenían todo escondido. Yo tengo suerte, Ignacio, con estas cosas pasan en mi programa, no sé por qué. Entonces tú nos estás diciendo que tú tienes los Cuba Leaks, tú tienes toda esa información. Yo estoy diciendo que hay un autor intelectual que tiene esas bases de datos y que yo tengo o he tenido acceso suficiente para iniciar algunas de las líneas de actuación. Lo que pasa es que ocurre que cuando tú tienes una línea de actuación que es verídica porque está basada de un origen de sus propias fuentes... Párame el video ahí, George. Señores, como ustedes saben, en este canal hablamos de billete, de ahorro y de inversión, pero no con las emociones. Con las emociones nos expresamos, nos desbordamos. Mucho corazón y mucho cariño para hacer estos videos. ¿Qué te pasa a ti? Exprésate en el canal, dale like, dale dislike, síguenos, no nos síguenos, borra los videos, compártelos, hasta repórtalo si te ofende. Pero haz algo, ahorra el billete, pero no las emociones.
van apareciendo otras cosas que ya no tienen origen en esa información, sino que se van deduciendo y se van descubriendo. A partir de ahí hay que sumarle, digamos, dos líneas más de actuación, o tres líneas más de actuación, que es todo lo que yo aprendí en todas aquellas cursos de formación. Ya te digo que yo di incluso hasta conferencias en el Palacio de las Convenciones de La Habana y conocí a todos los gerentes de todas las empresas y por mediación de los gerentes todo lo que se tramaba en todos los ministerios, y entonces yo era una persona de suficiente confianza como para que muchos se explayasen conmigo, y después vas atando cabos y también te sirve esa información. Y luego, yo que he trabajado, yo llevo 40 años trabajando como abogado en España, resulta que todos los grandes empresarios que salen trasquilados por confiar en los tiranos y en toda la camarilla que llama mafiosa, pues dicen, a ver, ¿qué abogado hay aquí bueno que haya nacido en España, etcétera, etcétera? Eso se va corriendo la voz y toda esa gente me da un montón de informaciones tremendas que les dieron a ellos a su vez o antes. Sigues uniendo cabos entre lo que desapareció de las bóvedas, entre lo que yo descubrí en la isla, entre lo que me dicen los empresarios estafados, y tengo aquí delante de mí unos papeles de cómo además surgen otras informaciones nuevas. Mirad, yo el último video que publiqué, no sé si estoy hablando mucho o... Tranquilo. Yo tengo un par de preguntas en honor a aclarar esas cosas, pero tú estás en tu momento, dinos lo que tú quieras. Bueno, quiero decirte que en el último video que yo publiqué, estoy hablando de 5 cosas que hartaron a Raúl Castro en relación con la esposa de Canel, con Lee Cuesta. Y la última de las 5, estoy hablando de cuando, este no fui yo, esto fue Otaola el que descubrió que estaban embarcando en plena pandemia Canel y Lee Cuesta para la República Dominicana. Y yo, antes de YouTube, en el blog, ya escribí a qué iban a República Dominicana. Al publicar el video ayer, me llaman de la matriz del Banco Canadiense, a cuya filial en República Dominicana fueron Díaz Canel y Lee Cuesta Peraza, ayer mismo. Y me dice el Scotia Bank, que es el banco matriz del Scotia Bank en República Dominicana, desde Toronto, que es donde está la sede central, y del manager de política de riesgo contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que le gustaría tener la información que yo tengo para poder perseguir la información y lo que ocurre. Y me dice, para que se tomen las medidas pertinentes, que pueden ir desde la congelación y bloqueo de la cuenta hasta la suspensión. Esto me están diciendo desde la matriz en Canadá, de la cual es filial el banco al que fueron a visitar Díaz Canel y Lee Cuesta. Yo le pido que se identifique, le pido que todo lo que me envíe, me lo envíe desde correos del propio Scotia Bank en Toronto. Aquí está o sea, que se vea que es del Scotia Bank, que no es desde su mail personal. Y al final, cuando muchos me dicen, usted está inventando cosas, usted dice no sé qué, usted dónde saca la información, no sé qué, resulta que yo ya tenía el 4 de junio escrito sobre esto. El 4 de junio escrito sobre esto. Y déjame que te diga una cosa. El 4 de junio digo yo, ya escrito y se puede ver, que por el código SWIFT del banco, desde donde se hicieron las transferencias a Punta Cana, Punta Cana es donde está el Boulevard Palma Real, que es donde está la sede del Scotia Bank que visitaron, hay un código que es el NOSCGBC12D3, y explico, y está escrito, cualquiera lo puede ver, va al blog, ve 4 de junio y lo lee, donde explico que NOSC es el código de Scotia Bank Europe, GB es el código ISO de Reino Unido, C1 es el código de localización en Londres, y el 2D3 es el código de la sucursal en el edificio financiero Broadgate Tower. ¿Qué ocurre? Nosotros estamos descubriendo por esas tres líneas de actuación y con la base de datos que le son robados desde el principio, estamos viendo que cada vez que da un paso la cúpula castrista tiene un origen, y tiene un origen ilícito. Entonces vemos de hasta dónde o desde dónde llega a República Dominicana esas transferencias de dinero.
y vamos como si fuéramos una especie de Google Map que va fijando como un embudo la localización exacta. Cogemos Reino Unido y nos vamos pum 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 por todos los códigos SWIFT, por todos los códigos ISO, por todo eso, y vamos a desembocar en una torre, en un edificio de oficinas. A partir de ahí le estamos dejando hecho al banco matriz el trabajo. Ahora no tienen más que ir financieramente subiendo por el interior del banco hasta tener el peso suficiente como para congelar la cuenta de estos delincuentes, me refiero a delincuentes a quienes roban el dinero al pueblo para llevárselo a cuentas fuera, en este caso Díaz-Canel y eso, y otras veces son otros porque les perseguimos a todos, y entonces lo ponemos en manos de la división de la política de riesgo contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Bien, así es como nosotros trabajamos. Perfecto. Déjame comentarte algo sobre esa noticia en específico. No sé si tú sabes que yo vivo en República Dominicana también. Tengo mi casa ahí. Yo soy dominico cubano, me dice nacional dominicano. Y en esa noticia en específico, yo quisiera que tú revisaras. Te voy a dar tres elementos para que revises. El primero, cuando leí la noticia tuya, veía que tú te referías a que se descubre esto porque el Scotiabank hace una alianza con el Banco Popular, y en esa alianza, pues nada, se descubre que hay cuentas que no se mueven por mucho tiempo. Eso siempre levanta unas banderas y ven de quiénes son, y tienen riesgo a que por la política monetaria del Banco Central Dominicano, bueno, las cuentas que están ahí se consideran abandono, y entonces pueden pasar al banco y ellos pueden tener problemas para recuperarlo. Ahora, ¿qué pasa? Te voy a decir lo que yo conozco, no lo que me dijeron ni lo que yo investigué. Te voy a decir, yo tengo cuentas en el Scotiabank, conozco muy bien el Banco Popular. El Scotiabank, con la alianza que hizo con el Banco Popular, fue solamente para los cajeros electrónicos. O sea, no fue una alianza que entrelazaba sus datos. O sea, fue para los cajeros electrónicos, para que entre los dos bancos tuvieran más acceso sus clientes a sacar el dinero sin que ninguno de los dos bancos tuviera que hacer más construcción, más inversión en los cajeros, tú sabes, en los ATM, donde se saca el activo. Es incluso esa alianza solamente es para las tarjetas de débito, no tampoco ni para crédito, porque es un negocio que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, no sé, en España, hay muchísimos bancos que usan los cajeros electrónicos de privado, que tienen una red que no pertenece a ningún banco, le cobran un fee por ponerle al banco un cajero en diferentes lugares. Eso es una interconexión, eso no le da acceso. E incluso quien compró el Scotiabank, o sea, el banco que compró el Scotiabank al Banco Dominicano, que compró, fue al Banco del Progreso. O sea, no fue al Banco Popular. Entonces, cuando tú dices, eso te lo digo para tu investigación, ¿ok? Cuando tú dices que donde pudo haber saltado, que esa cuenta estaba ahí sin moverse, sin operarse, bueno, pues no debe haber sido por la alianza con el Popular, porque una alianza de cajero electrónico no va al punto de revisar una cuenta si está en uso o no desuso. Es una plataforma, no sé si tú conoces, pero yo conozco un poquito de esa tecnología. Es una plataforma que tiene un cajero y lo único que hace es una consulta. ¿Este número tiene o no tiene? Sí, ¿le doy esto o no le doy? Sí, como en República Dominicana está prefijado, que lo más que te dan son 10,000 pesos, unos más o menos $200 al mes, no te dan más de ahí, aunque tú tienes que llamar, aumentar el límite. Bueno, entonces a ese punto, por ahí no debe haber saltado eso, te digo por tu fuente. Okay. La otra cosa es que en República Dominicana sí está el Banco Scotiabank, pero las leyes dominicanas, aunque tú vengas a crear una filial, tienes que tener una licencia como institución financiera dominicana. Así que si tu intención es que se congele una cuenta de un banco de República Dominicana, aunque se llame Scotiabank, el Scotiabank es un banco en República Dominicana, pero hecho con una licencia dominicana y con una compañía dominicana, aunque el dueño sea el Scotiabank de Canadá. Con lo cual, me parece que la vía más rápida, y si te interesa, te puedo ayudar en eso, la vía más rápida es con las autoridades monetarias dominicanas. Porque si tú lo tramitas a través de la autoridad canadiense,
pues de todas maneras la autoridad canadiense va a tener que hablar con el Banco Central Dominicana, porque no es así que funciona, que congélame esa cuenta. No, para tú congelar una cuenta en República Dominicana, aunque sea Escocia Bank o cualquiera, como tú estás operando en un banco dominicano, aunque tu dueño sea extranjero, pero tú estás bajo la ley dominicana, con una licencia dominicana, con oficial de cumplimiento dominicano, con la autoridad reguladora Banco Central, entonces no vas a poder congelar, aunque te lo mandes a decir de Halifa o donde está Escocia Bank. Entonces yo creo, me parece, te doy esta propuesta, ¿no? Porque conozco el país. Entonces, en eso, con este trabajo que tú estás haciendo, si lo quieres considerar, me parece que te puede ir más rápido en cuanto a hacerle algún daño, como todos queremos, a esa cuenta que tú nos dices que está ahí. O sea, es mucho más rápido, incluso con el gobierno actual, a lo mejor con el gobierno anterior, no sé si pasaba, porque había bastante simpatía con la izquierda en el gobierno anterior, pero en este, con don Luis Abinader, el presidente actual, es anticorrupción, y un expediente como el tuyo, bien sustentado, yo te puedo decir a dónde se envía. Es más, yo puedo hacer que le llegue al gobernador del Banco Central o a la política de lavado activo en el Banco Central, que lo hay, o en la superintendencia de banco, porque el Banco Central, discúlpame, técnicamente el Banco Central lo que regula es la política monetaria, pero hay una entidad que se llama así, ¿cómo te dije? Es como el Ministerio de Banco, ¿me entiendes? Entonces ahí hay una institución que tiene la reguladora de lavado activo. Hay una ley nueva que se acaba de proclamar un par de años atrás contra el lavado activo. Entonces República Dominicana se ha reorganizado bastante para poder seguir con los fondos que consigue y tal. Entonces yo creo que la superintendencia de banco, discúlpame, es como se llama. Hay un superintendente de banco y ahí están los diferentes directores. Yo puedo averiguar con mis abogados en República Dominicana para darte, si tú quieres, te doy la fuente, o no sé si tú puedes hacerlo por otra vía, pero me parece que por ahí el camino puede ser más directo, incluso para que tú compruebes, porque acuérdate que no estamos exentos a que nos engañen o a que nos pongan algo que no es tan así, porque tú lo estás haciendo por la fuente que tienes, pero al final lo que queremos es que sea real, porque son noticias que todos queremos que sea real, pero más que la noticia lo que queremos es congelarle los fondos a esos delincuentes. Entonces, Estoy escuchándote con tremenda atención, pero vamos a ver, porque hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que quiere cazarme en cualquier renuncio, y si me cazan en un renuncio, tiene que ser en un renuncio real, real. Voy a explicar bien. Una cosa es lo que me están pidiendo desde Toronto y otra cosa es lo que estoy haciendo yo. Déjame, entonces, estás contestando a la irregularidad de la petición de quien me lo pide desde Toronto. Pero eso no tiene que ver con lo que estoy haciendo yo. Déjame que te lea esta frase de contestación que le digo yo a Toronto cuando recibo el mail suyo en el que me dice esto que tan acertadamente acabas de replicar. Le digo, le creo, recibido su mail. Responderé en 72 horas. Porque debo valorar con mi equipo todas las variables de esta actuación. ¿Por qué le contesto esto? Precisamente por lo que me estás explicando, porque yo ya sé perfectamente todo lo que me has dicho, aunque te lo agradezco de corazón. Lo entiendo perfectamente. Lo que ocurre es que si nos vamos al 4 de junio, para que no creas, no para que no lo creas tú, sino para que no lo crea que lo esté escuchando ahora y está muy pendiente de encontrarme en un denuncio, le digo, pero es que Díaz-Canel, esto está escrito el 4 de junio, ha cometido un delito. Ha intentado traficar con cuentas cuyo monto en origen ya está cautelarmente bloqueado por el Tribunal Supremo inglés a petición de un juez federal norteamericano. Es decir, cuando yo recibo la notificación de la central del banco desde Halifax, desde Toronto, en Canadá, pidiéndome esto, yo le digo, perfecto. Te creo, ya sé que me estás hablando en nombre del banco, pero no te voy a contestar en 72 horas porque puede haber una colisión entre lo que tú me estás demandando o lo que me estás pidiendo, lo que me estás solicitando y el trámite procesal en el cual nosotros ya estamos contra Canel por un delito que tenemos ya atestiguado y que está sentenciado en el Tribunal Supremo inglés. Es decir, nosotros cuando vimos el origen ilícito del oro, que se convierte en el sustento o aval de las operaciones económicas de transferencia que se hagan,
de transferencias que se hagan, no solamente a Dominicana, sino a muchos bancos que vamos persiguiendo por todos los sitios, sabemos que en el momento en que se mueve dinero avalado por ese oro que está depositado en Inglaterra, entre otras cosas, para eso crearon el famoso Having Bank, etcétera, etcétera, y otros bancos, ya tenemos una cautelar de confiscación en el Tribunal Supremo. Lo que no, en el Tribunal Supremo inglés. Y ya tenemos un pleito abierto en Corte Federal en el Distrito de Columbia norteamericano. Ya tenemos esos dos procesos. Entonces, lo que yo recibo, que te lo decía como para que veas cómo de una cosa que escribo se provocan elementos de trabajo para ir siempre contra la cúpula castrista. Pero fíjate que yo le digo al propio Banco Central de Canadá, le digo, escucha, porque tengo que valorar jurídicamente si el pleito que yo tengo para asegurarme la confiscación de la cuenta, en sentencia firme de la corte pertinente, lo voy a perjudicar dejando que tú tomes decisiones financieras como banco y lo que haga sea una suspensión de cuenta. A mí no me interesa que haya una suspensión de cuenta. A mí lo que me interesa es congelar la cuenta para podérsela decomisar en el momento en que haya sentencia firme. En el momento que haya una sentencia firme en un tribunal, en una corte federal norteamericana, aparecerá, una vez que se hace la sentencia y ya no hay apelación, por eso en corte federal, entramos en el proceso, en la parte del proceso que es ejecución de sentencia. No queremos que le sentencien a devolver el dinero, queremos que le sentencien a devolver el dinero y que además sepamos dónde lo tienen escondido para recuperarlo. Y si ya está cautelarmente confiscado, es la forma en que podremos revertir ese dinero al soberano al que tú te referías en tu información anterior, que el soberano, el verdadero detentador, el que ha sido robado, a quien se le ha tomado el pelo, a quien se le engaña constantemente y al que hay que ayudar es al pueblo cubano, contra los ladrones que le roban el dinero. Por eso, cuando el banco me dice, espera que a lo mejor suspendemos la cuenta, a mí eso me importa un bledo que suspendan la cuenta, es un problema del banco. A mí lo que me interesa es que eso no perjudique a un proceso que ya tengo incoado desde el Reino Unido hasta una corte federal norteamericana para congelárselo. Porque cada uno elige la forma de luchar contra el régimen. Y yo tengo muy clara mi forma de luchar contra el régimen. Es descubrir todo lo que tienen fuera, porque dentro no se lo puedo quitar, pero fuera sí, y procurar meterles pleitos para que jueces independientes en todos los tribunales a los que tenga capacidad de llegar les sentencien. Y en el momento en que les sentencien a devolver, ya tendrán en mí al aliado para decir, ahora hay que coger el dinero, mire, ya está aquí, mire, ya está aquí, mire, ya está aquí, ya está aquí. Eso es a lo que yo me dedico. Por eso te agradezco muchísimo lo que me has dicho, pero ojo, has contestado a la petición del banco, no a mi proceso. Yo ya le dije al banco, espera, que lo voy a valorar jurídicamente. A ver, Ignacio. Yo no voy a hacer nunca nada. Por eso cuando alguien me dice, déjame que te haga este pequeño inciso, cuando alguien me dice, es que prueba, pues si no le doy prueba ni a la matriz del banco, si me perjudican en un proceso legal, voy a estar yo perjudicando procesos por alimentar 4 likes, cuando lo único que yo quiero es tumbar a la gente de la única forma que sé, la única forma que yo tengo. Es a eso mismo que me refiero, Ignacio, discúlpame, es a eso mismo. A ver, mira, sin ningún tipo de intención de entrar en contradicción ni nada, estamos conversando. Pero precisamente lo efectivo de ese proceso, la noticia que ahora mismo mandamos a buscar un Don Periñón, la que todo el mundo quiere, es ya le congelamos los fondos. No sé si me explico. Tú lo estás haciendo, tienes tu trámite. Entonces, por eso es que yo me atrevo a decirte, me parece que la forma más efectiva, porque del 4 de junio acá, haciendo sendas comunicaciones o comunicándote con esta, con la superintendencia de banco, al mínimo yo estoy casi seguro que tuviera una medida cautelar de que esa cuenta estuviera, porque incluso era un momento bueno en República Dominicana, estaba en el medio de unas elecciones, yo tengo acceso a la prensa, hubiéramos hecho bien algo grande. Yo no quiero interferir en lo que tú estás haciendo, solo te doy elementos de cómo pudiera funcionar ya que ubicaste eso. Me parece una fórmula bien efectiva directamente con las autoridades dominicanas. Si lo estás haciendo así, perfecto. Si no lo estás haciendo así, evalúalo, porque con el gobierno anterior había bastantes relaciones y es posible que esa cuenta, si estaba ahí, ya no exista. Entonces, con esta gente hay que moverse rápido. Es que esta es otra de las cosas que muchas veces inducen también a error a la hora de escuchar lo que yo intento comunicar. Vamos a ver, un proceso judicial contra un gobierno,
contra un gobierno, sea el gobierno cubano, sea el gobierno italiano, sea el gobierno de Mozambique, son procesos largos. ¿Sabes por qué? Porque los procesos llegan cuando inicias la instrucción, pero después hay un proceso de apelaciones. Me has dado a entender, sin querer polemizar, porque además personalmente eres una persona a la que admiro y a la que sigo con muchísima atención, pero me has dado a entender como que, coño, desde el 4 de junio ya se podría. Desde el 4 de junio se inició el procedimiento y ha habido apelaciones. Y aquí quiero que quien escuche y quien escuche a quien nos escucha, si es que alguien comparte lo que decimos, tiene que saber una cosa. Es decir, los procesos de apelación son largos. Y el gobierno cubano, y esta es la parte que quiero que le quede clarísimo a todo el que nos oiga, porque luego las ciberclarias operan y empiezan a crear una mentira que los menos espabilados creen y entran en las redes, lleva gastados ya 20 millones de dólares en defensa legal en tribunales fuera de Cuba. Ya lleva pagados a bufetes extranjeros para defenderse en procesos fuera de la isla 20 millones de dólares. Esos 20 millones de dólares es porque se defienden como perros mientras niegan para el pueblo, le niegan. No, nosotros no, eso son el imperio, no sé qué, no sé cuánto. Ellos están pagando a los bufetes porque saben la que se les viene encima en el momento en que se ejecuten las sentencias. En el momento en que se ejecuten. Lo que pasa es que los procesos de apelación son largos. Nosotros tenemos una instancia judicial inferior, sentencia la retener el dinero, los fondos. Ellos apelan y otra vez piden que el dinero sea tal. Pero no lo pueden, pero en el momento en que ya hay una sentencia previa, aunque haya la apelación, esto puede dilatar el proceso. Y por eso, aunque estemos en el 4D, y déjame que te haga una cosa, pero se lo dije el otro día, y me hizo gracia por eso, nosotros no estamos discutiendo con el gobierno cubano el recibo de la luz, que es una cosa que se arregla en el periquete. Esto es un proceso de apelaciones que todavía, al que todavía le queda tiempo, pero después los procesos van a ir uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Las sentencias están, lo que pasa es que estamos empezando a hacer y estamos en los procesos. Cuando den resultados todos los procesos, ya no voy a tener que discutir nada con nadie ni voy a tener que explicar nada. Simplemente ya está, ya estará. En ese caso, en el de República Dominicana, lo pongo a tu disposición. Sé cómo funciona el país. Una presión mediática haría muchísimo bien, porque hay medios que eso lo van a cubrir como una noticia. Solamente lo que no sé si el proceso jurídico sería que primero tú obtengas esa sentencia de que estás ahora gestionando y que nuevamente tú se lo comunicas a la Superintendencia de Banco Dominicana, o si tú puedes poner algún bufete dominicano a que haga un tipo de medida cautelar diciéndole a la Superintendencia que hay un proceso con esa cuenta, que se abstenga a que esa cuenta se espía. No lo sé, tú eres el abogado. Sí, mira, sí. Es que se me olvidó decirte una cosa. Mira, el lugar por el que yo llego a Dominicana, es decir, quien inicia todas estas recomendaciones tuyas, quien las inicia, es un juez federal norteamericano, con una herramienta judicial que se llama comisión rogatoria. Eso es una herramienta judicial. Quiere decirse que un juez federal norteamericano, a quien le ha llegado el trámite, porque nosotros pedimos que le llegase el trámite cuando tuvimos conocimiento en el Tribunal Supremo, que fue el primero que retuvo cautelarmente cualquier tráfico de dinero avalado por lingotes, que se tal, porque en derecho internacional, incluso es importante, todo el origen del ilícito penal que está cometiendo Canel en Dominicana está originado porque se sacó dinero, se sacaron lingotes de oro ilegítimamente desde la isla. Y en derecho internacional, cuando se llega y se puede demostrar que el país donde se comete el delito se niega a juzgar al delincuente, entonces se puede acudir a la justicia penal de otro país que tenga una relación, aunque sea indirecta. En este caso, el Reino Unido, que es donde se depositó, donde se depositaron los lingotes que sirvieron de aval. Una vez que nosotros seguimos todo ese trámite, hicimos que llegase hasta los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos tienen el poder de
tomar acciones punibles contra las corporaciones, por ejemplo, bancos, que operen con el gobierno cubano. Entonces, como nosotros sabemos que el Scotiabank, en el momento en que podemos probar que Díaz-Canel tiene una cuenta abierta ahí, estamos probando que existe una relación entre el banco y el SIC. De forma que por comisión rogatoria, desde un juzgado federal norteamericano, llegará a todas las instancias que tú estás diciendo tan acertadamente, pero que van a tener muchísimo más fuerza cuando lleguen desde esa comisión rogatoria de un juzgado federal norteamericano, de un juez federal norteamericano, que de mí, que solamente soy un abogado que instruye causas para pasárselas a los jueces. Y tú no temes que en este caso con el impacto... Sí, la otra parte. Discúlpame. Hay un delito que se llama de alzamiento de bienes. Cuando yo hablo de alzamiento de bienes como delito, como ilícito penal, muchos al oír la palabra alzamiento ya están pensando que vamos con los machetes. No. Un alzamiento de bienes es una figura jurídica que dice que se convierte en delito alguien que está sentenciado, aunque esté en apelación, y estos ya están sentenciados, y mueven el dinero a sabiendas que no tienen capacidad para moverlo. Es decir, el dinero lo recuperaríamos igual aunque lo moviesen, y además quedarían encausados en una causa penal. Quiere decirse que Díaz-Canel perdería el dinero igual y Liz Cuesta perdería el dinero igual, y al mismo tiempo, en cuanto salieran de la isla, podrían ser... Es decir, ojalá cojan un duro de esa cuenta, porque incurrirían en el ilícito penal de alzamiento de bienes y automáticamente serían detenidos en cuanto salen. Tengo entendido que va a Nueva York Díaz-Canel, a Naciones Unidas ahora, ¿no? Pues si llega a mover un centavo de esa cuenta... Ahí mismo. Nueva York no le hace nada porque tiene inmunidad cuando lo invita a las Naciones Unidas. Efectivamente. Pero si va solamente a Naciones Unidas, sí. Pero existen pruebas y constataciones de movimientos por la isla de Manhattan de muchos prebostes del gobierno cubano que diciendo que van o que han sido invitados o que tienen que asistir a una reunión en Naciones Unidas, se mueven fuera del objeto concreto que les da la autorización para moverse. Ellos no son diplomáticos, ellos están encomendados o empoderados para presentarse en determinado sitio para algo. Es decir, esa persona, si va a Naciones Unidas o va a cualquier cosa relacionada con esto, sí, pero si se va a ver un partido de tenis a Key Biscayne, la cosa ya cambia. Discúlpame que estoy, como te dije, estoy de vacaciones, pero te entendí perfectamente. Mira, en todo caso, si la estrategia era aprovechar que la noticia, sale la noticia en donde Alex, de que esta gente fueron allá, y ahí mismo ya tú dices el motivo por el que van, a ver si se desesperan y lo mueven, y cuando salga la sentencia lo cogemos preso, pues ahí yo veo una estrategia, ¿no? Pero siempre tendrían miedo de que, haberlo dicho, ellos puedan usar la estrategia también de moverlo o sacarlo a otra persona y tal. Tú tienes tu estrategia, no la estoy cuestionando, lo que estoy es aclarando por las dudas que surgen. Hay otra noticia, si te parece bien. Pero solamente en el momento en que conocemos la figura del delito de alzamiento de bienes, sabemos que lo pueden mover, pero si lo mueven están cometiendo un delito. Lo que no va a dejar de ser perseguido, al final, al revés, lo que están haciendo es reconocemos el delito primero y por eso estamos enajenando el dinero de su persecución. Y a partir de ahí cometen el segundo, que es el propio del alzamiento de bienes. Pierden más. Bueno, cualquier abogado suyo se lo va a explicar. Por eso sí, el ofrecimiento está ahí. Si en el momento que sea, te lo agradezco de corazón. Pero no, porque es que es por la patria, o sea, no es ni entre nosotros. Es un objetivo de antes cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Si tiene esa firme, yo no sé hasta qué punto, tampoco quiero interferir en lo que estás haciendo, ¿ok? Pero está el ofrecimiento, tengo las mejores relaciones. Ahora muy buen capital político con este cambio y nada, lo nuevo incumbente y tal. Ok, ese es el tema. Hay otro tema. No, pero déjame que te haga un mínimo.
Por supuesto que personas como tú, cualquier palabra, cualquier frase, cualquier ayuda la valoro sobremanera. Es decir, para mí, hablar con personas con tu criterio, como comprendía, lo valoro mucho más que el primero que teclea en un ESI. Su guerra consiste en decirme no sé qué simplemente porque no entiende ni una palabra de lo que estamos hablando. Entonces, solución del que no entiende una palabra de lo que estamos hablando. Este tío, no sé qué, no, coño, reconoce que no te entera de nada y más nada, ya está. Pero quiero decirte, te lo agradezco. Entonces pero ya no soy yo el que da ese, el que puede recibir tu ayuda. No, no, ya es el juez de la comisión probatoria. Claro, claro. Llama al juez. Claro. Perfecto. Ok, ahora viene otra noticia que tuvo muchísimo impacto aquí en la comunidad de Miami, que es una denuncia que hiciste de un negocio local que el dueño es un pelotero, y hiciste la denuncia que había vínculos de El Cangrejo. No sé si la gente sabe por qué que le dicen El Cangrejo. Pero bueno, algún día eso habrá que explicarlo, porque es bastante simpático. ¿Por qué le dicen El Cangrejo, Sebastián, al Cangrejo? Pero el tema está en que tú comentaste que había un negocio local. Este es como un bar que la gente va a divertirse como si fuera de pelota, y que el dueño es pelotero de Grandes Ligas. Tenía vínculos y tú explicaste cómo. Bueno, está ahí la noticia. Para ahorrar un poquito de tiempo, quisiera ir a mi inquietud. Mi inquietud es la siguiente. Tú comentabas ahí, y vuelvo y te repito, Ignacio, estoy en ara a que se aclare todo, ¿ok? Darle más fidelidad a las cosas que estás haciendo. Señor Ignacio tiene su canal de YouTube, que se llama así, Ignacio Jiménez Cuba. Así que pasen por allá todos los seguidores y miren su contenido. Y como les digo, si les gusta, se quedan. Le dan like, se suscriben como hacen con nosotros y les gusta también. Al Coqui se le fue la luz ahí, no sé, se te fue la luz, Coqui. Espérate, me voy a mover la lámpara para el lado. Acuérdate que lo mío es... Ignacio, cuando Bonco entra es porque estamos atrasados en los anuncios. Vamos a pasar un anuncio y regresamos porque tenemos también al Coco Fariña atrás. No sé si estará allá en la sala, pero casi tenemos que entrar. Entonces, vamos a un anuncio, George, y regresamos con... Quiero decirte, hermano mío, que esto lo hacemos así, ligado, lo hacemos juntos, lo hacemos separado, porque esas compañías se han fusionado. Eso es lo que se usa ahora, el remix, la fusión, el fusion, hacer las cosas juntos, unirse, porque en la unión está la fuerza. Pues claro, Top Track System se ha unido con Insurance Ambion, una compañía de seguro especializada en camioneros. Así que si tú ya estás confiando en Top Track System, yo te garantizo que si quieres cambiar tu seguro, puedes poner un seguro que te quede todo en la misma casa, un logbook, gente que te llama, que te están preocupados por ti todo el tiempo, por el seguro de tu camión, un camión asegurado con gente que le interesa todas las cosas con los camioneros, porque han sido camioneros de por vida. Ellos saben lo que necesitan los camioneros. Ellos saben cómo un camionero se puede sentir bien seguro de por vida. O sea que Insurance Ambion se ha unido con Top Track System y hacen un seguro para tener a los camioneros más que asegurados. Eso es, Insurance Ambion es la solución. Si tú te has montado en un camión, Insurance Ambion es tu solución. Ok, Ignacio, ahí está. Discúlpanos, todo eso tú lo vas a tiempo en el canal tuyo si vas a monetizar. Nosotros con eso garantizamos seguir metiendo contenido de valor, ¿sabes? Ya son 6 empleos que ha creado este canal, este proyecto, y eso se hace con eso, con la ayuda de los patrocinadores, pues se reinvierte. Ya tenemos diseñadores, tenemos editores y todo eso es gracias a este apoyo que recibimos. Yo estoy en pañales. Tú llevas ya 6 colaboradores y yo solamente llevo 6 videos. Bueno, pero llevamos poquito tiempo. Yo creo que tú empezaste primero que nosotros en la red. Mira, Ignacio, a esta noticia, ok, que tuvo muchísimo impacto en este negocio. ¿Qué pasa con eso? Y te voy a explicar. Tú mencionabas 2 compañías, que pusiste el número de ley en y pusiste el nombre de la compañía. Una se llamaba Fuera de Zona y la otra se llamaba, me parece que era Tercera Base, algo así, no recuerdo bien. O sea, Tercera Base una y la otra Fuera de Zona. ¿Es así? Si mal no recuerdo. Posiblemente. Bueno, quiero hacerte una precisión. Voy a explicarte todo lo que de memoria recordaré. Sí. Pero yo no recuerdo todos los procedimientos exactamente al pie de la letra, porque son muchos, y además somos un equipo. Es decir, yo no estoy solo. Yo tengo un equipo de abogados con el que todo lo investigamos, todo lo hablamos, todo lo procesamos y todo lo repartimos. Es decir, yo lo coordino y, digamos, lo dirijo.
pero no, no llevo hasta el último detalle. Pero dime, sí, me suena lo de tercera base. Ahí la precisión es la siguiente. Las dos compañías, a menos que no sean de la Florida, no están registrados, no están registradas en el estado de la Florida. Eso no infiere que tenga ningún problema. Pero ¿qué pasa? Por lo general, las compañías que se asientan en la Florida, por un tema hasta de fiscal, en la Florida se cobra mucho menos impuestos que en otros estados. Entonces, por un tema fiscal, la compañía que no que se hacen en la Florida, o sea, o que operan en la Florida, pues por lo general son registradas en el estado de la Florida como compañía. Entonces, y te lo explico rápidamente porque ahora mismo lo estoy recordando. Este pelotero que es, ahora es el más longevo de origen cubano en las grandes ligas, ha pasado por una serie de equipos antes de jugar en los Marlins de Miami. Si es que llegó a los Marlins, recuerda perfectamente, ¿sí? En el trámite financiero es que él tenía una fundación fijada en el estado en el que estuvo más tiempo, en el equipo en el que estuviese. Te puedo dar los datos, si llegas a saber que sacamos de esto, te traería los datos, te lo digo de memoria. Tenía una fundación precisamente para tener beneficios tributarios. Una fundación lo que hace es cargar gastos para disminuir la carga tributaria. Y a las dos empresas que esa fundación, no sé ahora mismo en base a qué, suministraba fondos, eran las dos que te digo. Por eso el origen no está en Florida, está en el mismo estado en el que se abrió la fundación. Y esa fundación lo que hacía era al revés, las dos sociedades surtían de recursos a la fundación para buscar desgrabación. Ahora. Ya. Me apliqué yo mismo la 370. Mira, entonces en el post hablaba de que estas dos compañías con el número del EIN, que es el número de empleador de los Estados Unidos, hablaba de que estas dos compañías eran las que tenían relación con el cangrejo, porque estas compañías estaban a nombre de parientes de este señor, de pelotero, y entonces que estas compañías eran las dueñas de este bar. Entonces, si estas compañías son las dueñas de este bar, entonces debieran aparecer en las escrituras de la compañía del bar como dueña. Entonces, ahí yo creo por qué, y te explico por qué, Ignacio. Porque es algo que tiene mucha incidencia. O sea, a esa persona hay gente que lo criticó, que ha dejado de ir al negocio, que ha tenido que... Entonces, tiene un impacto económico y en su vida, que es la responsabilidad de nosotros cuando hacemos las denuncias. Entonces, sería bueno que en algún momento, cuando revisas eso con tu equipo, pues nada, que se aclare de qué estado son estas compañías y tal, para que no quede eso como en el medio. No sé, discúlpame, más que nada es... Solamente que si llego a... mira, yo toda la documentación que tengo, que es otra de las cosas que me gustaría también aclarar, es mucha gente dice que yo he recibido muchas demandas por difamación. Yo no he recibido ninguna demanda por difamación. Es otra cosa porque es imposible. Y en el momento en que me pusiera una demanda por difamación, automáticamente se sobreseería esa demanda y ya pondría yo una demanda contraria por falsa acusación. Bien, nunca ha habido. Solamente los abogados de Jacob Forever me mandaron una carta diciéndome que por qué yo decía que había estafado al seguro, y entonces yo, como contestación a lo que me asusté con aquella carta de los abogados, puse otro blog sobre Jacob Forever diciendo que no le pasaba la pensión a una hija retrasada mental que tiene. Quiero decir que no, en ese sentido no. Otra cosa es que ahora mismo, sobre el hecho que me estás diciendo del tema, sí, necesito, yo lo que me ofrezco es, Manuel, a decir, te digo que si he dicho que lo que he dicho es porque lo que he dicho lo tengo súper reforzado y no sé qué, que no tengo ahora mismo de todos los procedimientos. No hay problema. 5 años. Oye, cuando quieras... No hay problema. Yo tengo el papel aquí delante, mira. Pum, 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 de, pum, 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 de pum, lo pum, de, pum, 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 pum,
a ver, de lo de Junior Escobar, porque este es un joven que él no tuvo tanto vínculo nunca. Cuando fue pelotero, tuvo vínculo como otros peloteros, que fue el equipo nacional, ni nada de eso. Él llegó aquí, él creció aquí como pelotero. Él hizo grandes equipos en Cuba. Incluso fue... Él jugó en Industriales. Sí, pero no hizo equipo nacional, ni fue captado, ni nada. Él llegó aquí... Pero de Industriales y estuvo... Pero... Cuba, una vez que él fue, a él lo expulsaron, según me tengo entendido yo también, a él lo expulsaron de Cuba y todo, lo expulsaron de Cuba, la seguridad lo cogió, según me han contado, y lo sacaron de Cuba a él, porque estaba en un lugar y empezó a repartir dinero, y una cosa, eso es una leyenda urbana que no vamos a hablar, yo lo veo también como leyenda urbana también, lo que tú estás diciendo, me parece, porque está fuerte esa declaración, ese es un chamaco que ha vivido aquí casi la mayoría de su vida, ha jugado aquí, está levantando un negocio, está tratando de ir adelante. O sea que eso es una acusación bastante fuerte. Eso es una acusación que mantengo palabra por palabra de lo que escribí. Yo no estoy, vamos, mira, para hablarte con claridad. A mí me está escribiendo, yo le voy a mandar el link. Yo voy a palabra que tenga escrito sobre ese tema la mantengo punto por punto. Otra cosa que no me acuerde en este momento de las 50.000 cosas exactamente que está escrito. Pero si está escrito, está escrito eso, está escrito de que Antonio Castro es uno de los accionistas de los Marlins de Miami, está escrito que los hijos de Raúl son accionistas de un hotel en el downtown, todo eso está escrito, y si todo eso está escrito es porque está revisado hasta la última coma de eso. Entonces, lo único que digo es, yo no voy a discutir la veracidad de eso. Si está escrito, al 100%, hasta la última coma. Él me está escribiendo te voy a decir literalmente lo que me está escribiendo. Ja, 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 ja. Dile dile que el cangrejo se llama, como decimos los cubanos, la parte de él, la parte mía. Esto tiene un solo nombre, que ya eso es historia vieja, que se quite el dolor, que yo lo mío lo he luchado por mí, no por los comunistas. Me está escribiendo ahora mismo él. Y luego, yo no sé si invitarlo o lo voy a invitar para otro programa, o si te lo puedo invitar ahora mismo para que te adelante, no sé, porque él es conocido mío, cercano, y de verdad que ahora mismo esto es una acusación y estamos calientes. Está caliente ahora mismo. Oye, esto, él está diciendo eso mismo ahora, ya mismo está ofendido. Bueno, si él está ofendido, tiene dos caminos, te lo digo con absoluta claridad, tiene dos caminos. Uno, denunciarme, y en los tribunales nos vemos, él dice que es mentira, yo digo que es verdad, para eso me denuncia por difamación o porque le dé la gana, y punto final. Ese es un camino. Y el otro camino es ponérmelo enfrente en un careo, pero dejadme que tenga la documentación delante para cerrarle la boca con los documentos. Que si yo solo escribí, los documentos los tengo. Lo mejor es que te prepares. Lo mejor, que te prepare y que tú tengas los documentos y que también él, Bonco, vaya y busque con su abogado cuál es la estructura de su compañía. Para claro, lo que yo no quiero es una encerrona, como me hizo Taola, le llama a él, él da su versión y yo callado porque a mí no. A mí me lo pone delante, no, él porque, con lo suyo, con lo mío. Y la si idea. Quiere careo. La idea no es una gallera, no vamos a discutir. La idea es la verdad. Tú tienes tu elemento, a él le puede dar también. Cuando tú lo decidas, cuando tú estés listo y tú tengas tu documento, creamos otra entrevista, Bonco, y que venga él también con los elementos legales de su compañía. No sé si me explico, Coqui. Pero eso es lo más justo, porque si no, sin elementos legales, lo que vamos a crear es una situación desagradable, porque Ignacio está diciendo que no los tiene en la mano, él ahora está molesto porque se está haciendo la alusión a ese tema de nuevo. Entonces, yo creo que lo mejor para las dos partes es que no tiene que ser aquí, que puede ser en cualquier tipo de forum donde ellos se sientan cómodos, o puede ser hasta entre ellos, pero que lo mejor sea que se aclare. Mira, esta es mi compañía con la que yo abrí el bar. Aquí no hay ningún otro tipo de compañía. Aquí no existe nada. Esto es un documento legal. Y Ignacio dice, no. Eso era ahora, pero hace un tiempo sí era esta. Y míralo aquí, ¿por qué? Por esto y por esto. Y ya, y la gente sabrá qué decir, porque si no, yo creo que... Ahora estoy recordando una cosa, y parece mentira que un pelotero de su categoría, yo no me acuerde muy bien de él. Es decir, para mí sería hasta un honor que quitarle tiempo y darle preocupaciones a alguien de su categoría. Pero a mí lo que me encendió personalmente fue la actitud de su hermana.
ahora me estoy acordando, la actitud de su hermana. Yo soy un abogado muy tranquilito, muy dialogante y muy argumentador hasta que alguien me empieza a faltar el respeto. Entonces, antes de ponerse, si quiere, vuelvo a repetir, si quiere en los tribunales, si quiere en un foro y si quiere frente a frente, pero que antes de hablar conmigo hable con su hermana, porque la falta de respeto no es el camino para dialogar conmigo, ni él ni nadie. Ok, Ignacio, hay otro tema. Si tú estás de acuerdo conmigo, Monco, sabes que aquí lo primero es respeto y se va a imponer lo que tú digas. Yo soy mayor que tú, pero tú eres el que manda aquí. Tú no crees, vamos a llevar a consenso. ¿No crees que es mejor que los dos se preparen y que lo hagamos bien para que no se vaya a lo personal, sino que se vaya a lo racional? Él se puede preparar para ver lo mejor. Yo creo que si es que a un cubano, si es verdad o mentira, si es mentira, si es verdad, está bien dicho y está bien, pero si es mentira, a un cubano aquí en esta ciudad de Miami es una ofensa bien grande y se va a ofender a él, la familia y todo el mundo se te va a ofender que tú le digas a un cubano bien aquí en Miami, que tú le digas que está haciendo negocio con el comunismo, con el castrismo, porque eso es algo... Pero él lo tiene fácil, Toki. Él nada más tiene que enseñar los documentos y ya, eso lo tiene fácil. Ya, eso okay. Así de fácil. Vamos, Ignacio, tomarse su tiempo. Ignacio, tomarse su tiempo. Reunirse con su equipo, porque Ignacio no lo tiene ahora. Tampoco partamos a hablar de esto. Esto surgió en la conversación. Él no sabía de qué estos temas eran, si no, él hubiera venido preparado para eso. Entonces, claro, yo creo que lo justo es que se cree esta situación amigablemente. Mira, yo hice esta denuncia porque tengo estos documentos, como cualquiera que me puede decir a mí, porque yo dije que Cuba se está vendiendo las acciones en Inglaterra. Bueno, porque esta compañía se llama La Ceiba, mira todos los PDF y mira cómo tiene las acciones aquí de Miramar Trading Center. Entonces, cada vez que hacemos una denuncia nosotros, lo hacemos con un link donde la gente puede entrar y revisar paso por paso. Okay. Pero que nosotros tengamos una estrategia de que decimos la denuncia después que ya lo ejecutamos, eso es una cosa, pero Ignacio tiene su estrategia y tiene su fuente y tiene su documento y tiene su equipo de trabajo y hay que respetar todo. Y sobre todo por una cosa, si yo me entrometo en algo relacionado con este pelotero, que no me arregla nada, porque a mí destruir la vida del pelotero diciendo esto contra el pelotero no me supone nada en mi pelea es contra la cúpula castrista. Y este pelotero no es de la cúpula castrista. Quiero decir, él, eso lo reconozco yo desde ahora, ese pelotero no es el que oprime a nuestros hermanos en la isla, ni es un usurpador del poder, ni es un tirano. Esto no es. Yo lo que estoy buscando de él es la relación con el cangrejo. El cangrejo sí es mi enemigo, no él. Ahora, entonces lo tengo que aclarar. El que haga negocio con el cangrejo es enemigo mío también. Sí, no, claro, exacto. Es con el cangrejo. Si el cangrejo tiene negocios contigo, pues entonces tú vas a salir en la investigación. Pero no por claro, ti. Sino pero por en Miami, Ignacio, porque en Europa se piensa diferente. Pero en Miami el negocio que le encontremos al cangrejo, se lo cerramos. Claro. Bien. Si tú pruebas eso, él está en problema. Si tú no lo pruebas, tú estás en problema. Entonces, claro, nada, vamos a llevarlo, claro. Vamos a llevarlo mismo, a lo que... Por eso mismo, que me quiere poner una denuncia, perfecto. En los tribunales alegaré que quiere entrar en un foro y discutir preparados ambas partes, perfecto también. Que quiere cara a cara, ahí, en esa tercera opción, solamente le pongo una condición. Habla primero con tu hermana y que rectifique su falta de respeto. Si él quiere cara a cara, yo pondría otra condición, que tú te busques un guardaespaldas porque el hombre está fuerte. No te vayas por esa vía está difícil, yo no la quiero para mí. digo cara a cara con moderador o sin moderador. Claro. Mira, vamos a, si tú quieres, porque tú muy amablemente has aceptado que se repita, cuando tú tengas los documentos, lo dejo a tu, incluso puede ser en tu canal, si él lo acepta, no tienes que hacerlo aquí, como tú lo quieras. No. Creo, si tú te ofreces aquí. Pero quisiera quiero que sea bien sano, que se aclare eso, porque tiene una connotación muy fuerte para la idiosincrasia del cubano de Miami. Algún tipo de vínculo con una figura como la de el nieto de Raúl, que todo el mundo sabe la importancia que tiene en Cuba, ¿no? Entonces, bueno, esa es una cosa. Nosotros estamos casi
casi tenemos que irnos porque tenemos atrás a Coco Fariña, pero hemos durado una hora. Pero yo quería anotar otra cosa con otra noticia. Y fue en la noticia que diste de la esposa de Díaz-Canel y de la hija de Raúl Castro, la que le pagaron por los temas con la alimenticia, con esta empresa mexicana. O sea, ahí tú, en las dos, hay un tema que yo quisiera que tú revisaras o como hiciste con lo de Santo Domingo. Bueno, me era otro elemento que es que cuando se habla de los bancos, del BBVA, se habla en el caso de la mexicana. Espera, estamos hablando de Liz Cuesta. Sí. Cuando estuvo en el comité organizador como directora general de la agencia Paradiso. Sí. En las jornadas gastronómicas en el Gran Bacán. No. Estamos hablando de Liz, sí, de Liz Cuesta cuando tenía el dinero fuera y lo envió, se le descubrió o tú descubriste que estaba en el BBVA y ellos lo enviaron a la oficina de representación del BBVA de Cuba. O sea, eso dice el post. A ver, lo primero que nosotros descubrimos de Liz Cuesta Peraza, es que de Liz Cuesta Peraza hay varias cosas. La primera que nosotros descubrimos no era el BBVA, era el Triodos Bank. Ok. El bueno, Triodos Bank. Igual, George, ponme ahí el post que yo te mandé. Pues entonces vamos al de la hija de Raúl. Había una hija de Raúl que participó en que cuando se hizo, el post habla de cuando cambiaron a la directora del Banco Central de Cuba. Inmediatamente el director anterior tenía un vínculo con Liz Cuesta y fueron a un bufete internacional y el hombre que tenía unos dineros fuera a partir de unos términos legales que usaron en la compañía, pues el dinero que estaba en el BBVA lo trasladaron a la oficina de representación del BBVA de Cuba. O sea, ahora mismo se podrá, porque como bien tú dices, tú eres un generador de muchas noticias. Igual yo en lo que me quiero enfocar en ese tema de que si un banco extranjero tiene una oficina de representación en Cuba, a menos que sea en esta complicidad que hay de cualquier institución con el gobierno cubano, pero a menos que sea así, las oficinas de representación de los bancos no tienen caja, no tienen cuenta. O sea, no pueden traer dinero de fuera para ahí. Porque yo fui algunas veces al BBVA en Cuba, que está en Quinta Avenida. Miramar. Pero vamos a ver. Déjame terminar la idea. Entonces, yo fui ahí, pero lo que se discutía ahí en esa oficina de representación del BBVA era, pues, negociaciones con el banco, cartas de crédito que tú podías hacer, crédito que hay en el exterior, pero no había una caja, no recibían dinero, no podían captar dinero del público cubano, ni tampoco podían tener ahí dinero en efectivo para dar. Entonces, si es que yo no entendí bien el post, o si es que yo no sé, cuando en ese momento ahí yo veo como una incongruencia en el tema de decir que cuando se fue a buscar el dinero en el BBVA, pues ya se había trasladado después para la oficina de representación del BBVA en Cuba. Entonces, si tú nos puedes aclarar eso un poco, como fuiste tú, o si no te acuerdas de eso, no sé, porque como tú dices que son muchos temas. Pero esto, mira, independientemente realmente de ese detalle, no me acuerdo, pero te lo puedo contestar de todas maneras, porque ese es válido para muchas de las investigaciones que tenemos. Es decir, las oficinas de representación de los bancos comerciales no actúan como bancos comerciales en la isla. Bien, perfecto, es claro que sí. Pero operan como correas de transmisión de los intereses de la cúpula castrista a cambio de mantenerse con oficinas de representación en la isla. Es decir, se ponen al servicio de la mafia castrista para operarles a su servicio, haciendo lo que no harían para ningún otro cubano. Eso en general, para esa operación y para cualquier otra operación. Que tú vayas o que yo vaya a una oficina de representación del Banco Sabadell, del BBVA, de varios bancos que operan con oficina de representación sin banca comercial, no tiene nada que ver con lo que hacen los bancos que tienen oficina de representación para la cúpula castrista. No tiene nada que ver, no es lo mismo. Ellos no hacen cola para que les atienda el cajero. Eso no es así. Y podrían trabajar
con otras cuentas, pero es que también lo hacen. Pero es que esas no son objeto de mis investigaciones, te voy a decir por qué. Ellos, igual que trabajan con la oficina comercial, de la oficina de representación del BBVA, por ponerte un ejemplo, de las oficinas, trabajan también con el Banco Financiero Internacional. Pero es que las operaciones que hacen con el Banco Financiero Internacional no son perseguibles por mí, porque mi estrategia es sacarles todo lo que esconden fuera o todo lo que mueven desde fuera y fundamentalmente todo lo que puede ser cautelarmente confiscado para garantizar las ejecuciones de las sentencias dictadas judicialmente en el exterior por jueces independientes. Por eso, cuando ellos hacen operaciones con el Banco Financiero Internacional, a mí no me interesan porque para mí es perder el tiempo. Yo no puedo ir a interferir ni se va a poder jamás retener dinero cautelarmente por una orden judicial en un banco que opera en Cuba y que es cubano. No vamos a poderlo hacer, es una pérdida de tiempo. Nosotros lo que seguimos son todos los tráficos, todos los flujos de dinero que existen desde el exterior o hacia el exterior, porque siempre va a ser antes de entrar o después de salir donde podemos cazar el dinero, no mientras está dentro. Por eso nosotros hemos seguido el tráfico hacia el BBVA y en otros casos aparecerán otros bancos, y si no lo ha aparecido ya, aparecerá en el futuro, porque es una cosa muy reiterativa en nuestras investigaciones. Pero sabemos, por todo lo que hemos investigado, que las oficinas de representación lo son, con todas las carencias de lo que es el trato a clientes por ausencia de caja y porque no son las operaciones para las que están, porque ni siquiera tienen licencia para operar de cara a clientes y de mover dinero en apertura de cuentas, en apertura de ningún elemento financiero para particulares, ni tampoco para empresas. Son oficinas simplemente para otro tipo de cosas más de esto, pero que operan, por decirlo de una forma clara, para hacer favores a quienes no, pero recibir, hacer favores en la isla. Aún así, recibir $200,000 o la suma que sea, eso es puro contrabando bajo el esquema de oficina de representación. O sea, ellos tendrían que tener dinero, porque a través de qué banco. El BBU no puede llevar efectivo en un avión y llevarlo, porque ellos no tienen cómo compensar. Los bancos, las transacciones se hacen compensándose. Yo tengo tanto dinero, te doy una transferencia electrónica, usa el mío que tienes ahí, dáselo a fulano, que cuando tú me la mandas a mí, yo uso el mío que tengo aquí. Si la oficina de representación no tiene caja, no tiene bóveda, no tiene efectivo, pues para poder coger $200,000 y dárselo a Liz, pues tendría que venir uno con una maleta a decir yo soy del BBVA y lo entré ahí, ¿me entiendes? O sea, eso es lo no, que me... Vamos a ver, esto es muchísimo más fácil de explicar. Es decir, la compensación se hace a nivel interno con donde existe el efectivo dentro de la isla. En la isla hay un montón de efectivo, por eso te vuelvo a repetir que a ti no te van a hacer la compensación necesaria. Tú date cuenta que todas las transacciones se hacen no moviendo maletines de dinero, se hacen efectivamente con operaciones donde el dinero es volátil, donde es un elemento inexistente físicamente. Bueno, pero hay que compensarlo con donde está el dinero. Por eso, Cuba es donde hay dinero. Y el dinero no lo van a dar para ti, no, pero sí se lo van a dar para ella. Es un buen punto. Entonces ahí sería el BBVA en su cuenta del BFI le puso como beneficiario o le transfirió con la compensación que tiene con los dineros con el BBVA y BFI $200,000, pero no la oficina de representación. Ahí es donde puede tener una confusión en lo ley. Porque la gente sabe que la oficina de representación no tiene cómo compensar. Pero es puramente técnico. O sea, pero, es lo que. Pero es puramente técnico y fácilmente, facilísimamente de explicar. Mira, en primer lugar, para que a Liz Cuesta la den $200,000, tiene que haber una voluntad de alguien de darse. Y si mal no recuerdo ahora mismo, esa voluntad viene del presidente de la cadena hotelera Iberostar, que creo recordar que es el organizador el pagador, digamos, porque es el que pone todos los elementos para que se den esas jornadas en el Gran Pacar que pertenece a Iberostar. Aunque existe un elemento, digamos, un sponsor, que es el que vende los jugos, son los mexicanos que venden los jugos esto por en CUC por Cuba.
pero que el Pagategui, el que saca el dinero de su bolsillo, al final es este dinero, que es calderilla, que es menudo para él, porque el menudo es a cambio de todos los hoteles de superlujo que está montando en el este. Y muy posiblemente te digo más, no hace falta ni que se busque esa compensación entre el BFI, que se me ocurre como la solución posible, porque la conozco de otros casos, para que exista esa compensación que dices con la representación, ya que no dispone de efectivo la oficina no ser comercial del BBV y ser únicamente de representación. Es que cualquier presidente, director general, CEO de cualquier gran cadena instalada y connivente con los tiranos, se presta a cualquier operación de contrapeso, de cualquier disponibilidad de efectivo, a cualquiera de las personas de la cúpula que amparan sus negocios en la isla. Ok, pero Ignacio. Mira, estoy a punto de saltarte nombres, pero como no quiero que me pongan denuncias, que también te lo voy con papeles. Quiero que tú cometas una indiscreción que se joda un caso por eso. O sea, no quiero eso. No, nos cuidamos de que eso pase aquí, porque aquí la gente se siente cómoda y dice cosas que a lo mejor en otro lugar no, pero no queremos que tú digas algo, que te interrumpa algo, que al final que queremos es quitarle los dineros a esa gente. Mira. Esos mismos que les amparan estas operaciones que son los mismos que luego les disponen de testaferros en el exterior. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso cuando la gente me dice habla, si ya hablaré, pero lo que queremos todos queremos que cuando pasen esos procesos, que son lentos, como bien tú has dicho, ver los resultados de esos procesos. Le quitamos tanto dinero, míralo aquí, mira la noticia, mira, y ahí cerramos Miami, cerramos la calle 8 y hacemos 30 carnavales. Pero Manuel, ¿tú te crees que yo a las 3:41 de la mañana estoy aquí dando muela si no es dentro de una estrategia para conseguir eso? ¿Tú te crees que yo con la edad que tengo estoy para ganarme 5 likes a las 3:41 de la mañana? No, está bien. Estoy con un tipo serio que está dando una visibilidad a una lucha que además no me interesa que sea visible, y te lo digo con toda sinceridad, prioritariamente para los cubanos fuera. Si ellos ya tienen 1 millón de informaciones, yo lo que quiero es que les permee, que entre, que penetre en la isla, porque en la isla tienen que ver que están en manos de unos ladrones, hay que empezar a abrir ojos de los ladrones. Esa es mi. Hay otros que están diciendo, como tú antes bien decías, que esté Trump, que vaya con los misiles, que vaya con no sé cuánto, que vaya con los marines, que no sé. Yo no estoy con eso. Yo tengo mi plan. Mi plan es dejarles sin un centavo en el exterior. Ya está. Ese es mi plan. Yo quiero que haya gente dentro de la isla que diga, oye, hay un tipo, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, o 20, pero yo estoy para eso. Que toda la vida no va a parar hasta que no consiga dejarle sin un centavo. Y el más loco para tener, mira, la primera sentencia que va a haber, y entonces es otra cosa que me han estado insultando miles de veces, pero la venganza es dulce, es la de ExxonMobil contra Cimex y Cupet. Esa va a ser la primera sentencia que va a aparecer. La de ExxonMobil contra Cimex y Cupet por la expropiación de la refinería Nico López cuando la ExxonMobil era Standard Oil. Eso es lo primero que va a salir. Y la gente me está diciendo, pero tú qué tienes que ver con eso, porque andan por las redes la apertura de la denuncia y el bufete neoyorquino que interviene en la denuncia. Me dicen, pero si tú no apareces ahí en ese bufete, ¿qué es eso? No sé qué. Yo me río. No es mi pelea pelearme con mi hermano que está en este lado de la frontera, aunque no se entere de nada. Mi pelea es con el del otro lado. ¿Entiendes? ¿Sabes por qué no aparezco yo en el bufete ese entonces y sin embargo mantengo que intervengo en él? Porque lo que aparece es el bufete que defiende a los tiranos. No la parte que inicia el proceso, sino el que les defiende. Claro, no, que yo no tengo nada que ver con el bufete de los tiranos. Si yo no defiendo a los tiranos, al revés, yo estoy en otro lado. Pero perfecto, Ignacio, pero eso a nivel de tribunales se conoce quién interpone la denuncia y quién la está defendiendo. Claro. Además, si el mensaje es que lo que se quiere hacer daño, no importa de quién es la autoría, o sea, no estamos persiguiendo quién lo hace o quién no lo hace. No lo digo, Manuel, por el ego de ser, no lo digo por eso. Lo digo porque quiero que la gente entienda en Cuba que alguien haga esto. Si yo lo podía hacer en silencio, ¿por qué yo estoy en la red, estoy con el canal de YouTube, vuelvo a repetir, estoy a las 4:15 de la mañana de la madrugada aquí?
porque quiero que se enteren, alguien se lo tiene que decir, y veo que la gente no les dice a los de dentro, no les dice a los de dentro que les vamos a dejar sin un centavo en el exterior y que lo vamos a hundir y que lo vamos a colapsar. Y lo que yo creo estratégicamente, aunque en esa parte puedo estar equivocado, es que cuando esa gente quede preso de su propio destino dentro de la isla, porque no puede ir a ningún lado, porque no tiene un centavo para excavar y porque cada día se van a quedar sin menos amigos, alguien cuando esté atento a lo que estamos haciendo, que le vamos colapsando, que le vamos colapsando, cuando después vayan siendo públicas las sentencias y todo el mundo se vaya enterando, cuando toda la gente se apunta al carro fácil y entonces aparezcan todos los grandes medios diciendo sentencia, 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 que sepan que ya los tienen presos dentro. Ya bueno, los tienen presos dentro, que ya no se van a ir a ningún lado. Ahora, a partir de ahí empezaremos a discutir otra cosa, si los colgamos o si los jugamos o no sé qué. Pero primero, primero hay que dejarles sin posibilidad de escape. Pero es, Ignacio, muchísimas gracias. Yo recibo muchos mensajes dentro de Cuba que sí te están viendo. La noticia tuya llega, el piñazo de Díaz Canel, que yo lo disfruto, no sé, a nivel de... Eso, mira. No, yo tengo que preguntar por eso, porque a mí me tienen loco con eso. No, el coco viene después, pero la factura es la farándula política. Entonces, me hace falta ver. ¿Fue verdad que le metieron un galletazo a Díaz Canel? Absolutamente real. Yo cuando conté lo del piñazo, dije que me lo contó el presidente de la Compañía de las Islas Occidentales. El presidente de la Compañía de las Islas Occidentales es una gran empresa que englobaba un montón de empresas para crear una mixta para un desarrollo urbanístico alrededor de campos de golf. Ese presidente, que tiene como un accionista minoritario a Meliá, para que te des cuenta la grandeza, cuando Meliá es un pequeño accionista de esa gran compañía que genera ese proyecto, ese tipo que se mueve en unos niveles... de ministro para arriba, ese tipo vio los piñazos, los vio en este, y yo le creo. ¿Por qué le creo? Por la trayectoria de confianza que tengo con él. Le dio de hostia, entonces, hablando a los españoles, porque yo viví seis años en España. Un par de hostias. Le dio un par de hostias, el cangrejo con la pila de dedo esa. Así, dos, en toda la cara, y le tumbó al suelo. Y estaban, y ellos estaban, según me ha contado este hombre, ellos estaban en el jardín, en el laguito, en el jardín, y los de seguridad que estaban con ellos estaban dentro de la casa. Y me ha contado hasta este detalle. Me dice, normalmente todas las reuniones están afuera para que nadie esté grabado desde que defenestraron a Laje y a Robaina porque les pillaron hablando en sitios cerrados. Ahora, todas las reuniones son fuera y los de seguridad se quedan dentro. Y cuando por la ventana desde dentro vieron a Canel en el piso, es cuando salieron, pero solamente ya para recogerle del piso y ponerle de pie. Así es, contado por un tipo que no tiene nada, 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 nada que ganar contando esto. Me lo contó en relación, me lo contó en relación cliente-abogado. Él me buscó para abogado para resolverle una cosa. ¿Y sabes por qué lo cuento ahora. Yo en las redes? ¿Sabes no, por qué lo cuento yo en las redes? Cuando termine de hablar a ti, tú sabes que yo tengo para dar una caída. Cuando tú termines de hablar con la Z así, sufre otra ola. Tú estás calentando esto. Pero políticamente está diciendo una pila de cosas que vaya, que de manera de bueno, de verdad, me tiene asombrado. Yo me alegro mucho por lo de Díaz-Canel, me alegro mucho. Lo de pelotero, te estoy hablando porque conozco, no se puede meter la mano en la candela por nadie, pero es algo bastante fuerte porque yo tengo una cercanía con él, cercanía. A ver, y me dolería muchísimo, es dolor lo que me da, si es verdad, si es mentira, hermano, yo no sé por qué. Pero a ver. Si es verdad, me va a dar un dolor, brother. Pero un dolor a mí no, gente. Pero entiende una cosa. A ver, que es una cosa que la gente me achaca, pero yo intervengo en este programa para dejar determinadas cosas claras. Para mí, si yo no tengo nada contra ese pelotero, yo no tengo nada contra él. Me ha aparecido en una investigación que yo sigo no contra él. Yo las investigaciones las sigo contra el cangrejo, no las sigo contra él. Me ha aparecido él. Me podía haber aparecido otro, me ha aparecido él, pero yo... En absoluto lo estoy investigando a él, en absoluto eso. A mí me aparece mucha gente desconocida en relación con toda esta gente y ni los nombro, pero dio la casualidad
de que apareció este tío, este tipo, que es un tipo conocido, que es un pelotero, que no sé qué. Pero yo no tengo nada contra él, ni le estoy buscando a él, ni me interesa a él. Okay. Y que le vaya bien en sus negocios, y que le vaya fantástico todo, y es admirable su vida y lo que ha conseguido hacer. Y personalmente habrá conseguido mucho más éxito que yo, 50.000. Si yo no voy contra él, yo no voy contra él. ¿Qué va? Y me da pena. Pero yo estoy siguiendo, yo estoy siguiendo a un tipo. Ese mi enemigo es el cangrejo. Y si yo estoy siguiendo al cangrejo y pillo un dato, yo ese dato lo sigo. Lo sigo. Lo tengo que seguir. Bueno, lo tengo que seguir. A ver, que te voy a decir, no tiene nada que ver con el cangrejo ni nada. Tu cangrejo, ojalá que le corten los dedos. Y ojalá que le corten los dedos, la cabeza, las manos, a toda esa gente allá. Yo todo sí estoy en contra de toda esta gente. Muchísimas gracias. Joder, tío, has calentado esto con la Z. Y te estoy diciendo una cosa. ¿Tú sabes que hostia es la hostia? Porque cuando yo llegué a España, yo quería saber lo que era. Mira esto, no sé si te pasó, pero cuando yo llegué a España, yo quería saber qué era la hostia. Porque cuando yo llegué, yo dije, mira, qué hostia es la hostia. Porque yo he oído dos tíos, que ahí tenemos de familia. Yo he oído tíos hablando, hostia, Paco, ¿dónde hostia tú estás metido? ¿Qué hace la hostia tiempo que no te veo? Y el otro le contestó, el rollo es que estoy con una tía que está más buena que la hostia, pero vive en la quinta hostia. Y tiene unos hermanos que tienen una mala hostia. Bueno, le cogí el coche, le di una hostia y ahora me quieren dar de hostia. Y yo empecé a decir, coño, qué hostia es la hostia. Yo dije, pero la hostia es un comodín porque sirve como medida de calidad. Porque una tía puede estar más buena que la hostia o puede estar más mala que la hostia. Sirve como medida de longitud porque un lugar puede estar más cerca que la hostia o puede estar más lejos que la hostia. Y si está muy lejos, está en la quinta hostia, que está al lado de un lugar que es a tomar por culo, que también es un lugar lejísimo que tienen los españoles. Duele mucho porque cuando el coche choca es que se dio una hostia. Cuando te dan una galleta, te dan una hostia. Pero si duele tanto, ¿por qué van todos los domingos a la iglesia? Para que el cura le dé una hostia. Yo le pregunté a una tía, ven acá, que el hombre del tiempo también lo puede usar, porque lo mismo puede hacer un frío de la hostia como un calor de la hostia. Yo le pregunté a una tía, a una mujer, que son las que saben todas, señora, ¿qué es lo que es la hostia? Ella me dijo, mira, cubanito, tú que sabes bien de eso, tú vas al baño, abre la bragueta, saca lo que Dios te dio, agarras con una mano, agarra con la otra, y si te sobra algo cubano, eso sí es la hostia. Eso es, díselos allá. Dice que este es el monólogo de la hostia. Bueno, lo que vamos a procurar es que el pelotero no me pegue una hostia. Usted ha puesto. Bueno. Te van a mandar, que te vas a caer a tomar por culo al lado de la quinta hostia. Oye, los españoles que me están hablando a tomar por culo. Dacio, muchísimas gracias por haber estado este tiempo aquí. Por favor, de verdad, esto de todo lo que hablamos, como dicen los italianos, mi recomiendo a que te concentres en que se va a presentar las pruebas de lo del negocio por la magnitud que tiene, por el impacto que tiene la comunidad y que es un negocio nuevo, se invirtió muchísimo dinero. Y yo sé que si cuando tú profundices en eso, tú ves la más mínima posibilidad que no sea tan exacto algo, pues tú mismo lo dirás. Pero depende de lo que tú presentes y que él presente también por su parte. Si estás de acuerdo, lo podemos coordinar. Si no estás de acuerdo, no importa. Que él no, no. Más, entonces, a ver, yo te lo digo, vamos a ver. Si tiene ese impacto, esa noticia, etcétera, etcétera, pues no habrá más remedio que dar la cara y confrontarle con él y que él muestre y que yo muestre todo eso, pues en aras de la realidad y en aras de no sé qué. No hay problema. Pero me duele tener que perder tiempo cuando yo voy contra la tiranía y no contra el pelotero en resolver el tema del pelotero, porque digamos que me convierte un poco en farandulero cuando yo soy un abogado. No. Te lo digo con sinceridad. No, mira, no lo mires por ahí. Fíjate, mira qué bien queda esto que te voy a decir. No lo mires por ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros, Bonco y yo, hemos hecho este espacio, entre otras cosas, para descubrir y para denunciar los negocios que pueda tener la tiranía aquí. Si tú demuestras que eso que tú estás diciendo, con las pruebas que tú vas a traer, con lo que tu equipo de trabajo te diga, tú vas a dar un golpe muy fuerte a la tiranía, porque ya no hay forma de decir que no, tú lo vas a demostrar. Entonces, aunque tú creas que no va a ser un retroceso, todo lo contrario,
vas a empoderar a mucha gente que quiere ese trabajo, porque no sé en el caso del pelotero, porque eres tú quien las tiene, pero sí hay muchísimas denuncias de otras cosas. Tú dices que un hotel en el medio del downtown, hay gente que dice... Acciones de los Marlins. Accionista de los Marlins, imagínate tú, el equipo de pelota. Estamos hablando de cosas de bastante peso, que yo no quiero que tú, en el caso de los Marlins y eso, la gente ni se ha hecho eco, pero en el caso del pelotero, alguien es hasta un líder local, muchísima gente, ha ayudado a muchísima gente, tiene su impacto. Entonces, si tú estás en disposición, no te sientas que vas a entrar en el mundo de la farándula, ni mucho menos, todo lo contrario. Esa muestra, yo estoy seguro que va a servir, aunque a ti no te interese, para darle mucho más impacto a toda tu denuncia, a cualquiera que pueda pensar o no, que también estoy seguro que no te interesa mucho, porque tú vas por los de allá. No, por claro, lo que... no, pero realmente yo tengo en ese sentido de los egos, tengo tanta seguridad en lo que estoy haciendo que no tengo más que esperar a que los jueces dictaminen las sentencias. Ya está. Ahí es donde va a estar mi éxito y donde todo el mundo lo va a ver. Pero, como aquí efectivamente no estamos en ningún proceso judicial con el pelotero, pues entonces habrá que resolverlo hablando. Porque yo normalmente la cosa la resuelvo en los tribunales. O porque inicio el procedimiento, o porque en otra cosa, porque por difamación todavía no me han puesto ninguno, pero me han puesto por otras cosas. Y, bueno, pues en los tribunales es donde eso. Yo, como afortunadamente el abogado me sale gratis, pues estoy encantado siempre de pleitear, ¿no? Porque a mí no me cuesta dinero los abogados. Entonces, que en este caso hay que resolverlo fuera de los tribunales, a no ser quien elija resolverlo en los tribunales, Pues venga, a tu disposición, a vuestra disposición, y muy agradecido con toda la conversación de hoy. A ti. Y esperemos que alguno haya sacado algo positivo. Sí. Claro que sí, no, si la gente está en el chat y la gente está, y todo esto, mira, estos son temas bien difíciles. A mí también muchísima gente me critica, y así que lo que nosotros tenemos cada uno en su mundo, tenemos la responsabilidad de la denuncia que la hacemos, sustentarla para que no creen confusiones. Muchas veces hay noticias que la gente lo acoge porque también hay noticias que nosotros las queremos, son noticias que queremos escucharlas. ¿Qué mejor noticia que el cangrejo le dé un piñazo a Díaz Canero, que se estén fajando, o que Raúl le esté mandando a decir a Díaz Canero que tiene que... Ya... Entiendo, o sea, son cosas que tú lo quieres y que siempre van a quedar en la fuente que tú tengas, porque es muy difícil pedirte a ti que tú demuestres cómo tú sabes eso, pues vas a tener que decir que tiene un tipo al lado del cangrejo, porque los piñazos del cangrejo del Canel no se lo dan en la calle, se lo dan en un círculo muy estrecho. No, pero eso se lo dieron en el laguito, siendo anfitrión, el presidente de la compañía de las Islas Occidentales, pues eso está, es decir, está explicado. Mañana yo en la radio amanezco con ese chisme, de verdad, porque mañana yo me voy a desplayar con eso y voy a calentar. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a Eo, calentate esto, a Eo. Oye, que no es a Eo, Bonco, que es cubano, pero habla así. Oye, escucha, no, eso sí, mira, cuando alguien me quiere y algunos que me quieren hacer daño, me dicen una cosa. Lo peor, pero ya le han cogido el truco y dicen, a este sí que ahí salta, lo de gallego. Oye, no soy gallego. Yo nací en el Vedado, en 19, en el Vedado. Ahí nací yo. Yo no soy gallego. Yo nací. Pero nosotros los cubanos le decimos gallego de Madrid, gallego de Galicia. Yo soy gallego de Canarias. Vale, pues soy gallego del Vedado. Del Vedado. Ah, bueno, gallego del Vedado. Ese como el cuento es gallego, ese como el cuento es gallego que dice. ¿De dónde usted es? Dice, yo soy gallego de Galicia. Dice, ah, güey, ¿qué? Y dice, pero de gallego de Galicia. Dice, sí, cubano, gallego de Galicia. ¿Pero por qué tú dices que tanto que eres de Galicia? Dice, porque ustedes los cubanos siempre dicen gallego de mierda. No, gallego de Galicia. Soy gallego de Galicia. Oye, Ignacio, muchísimas gracias. A 4 de la mañana estuviste despierto. Gracias, gracias. Venga, un abrazo fuerte a los dos. Te vamos a contactar cuando tengamos la entrevista con este señor y tú nos dirás con tu tiempo si puede o no en el momento que pueda. Te vamos a agradecer si te puede profundizar un poquito, no aclarar, profundizar. ¿Está bien? Perfecto. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bueno, señores, aquí tuvieron a Ignacio, ya ustedes saben, bastante controversial, el hombre dio su elemento, ahí cada uno, todos los que están, no veo desde ahora, no, en la versión que estoy
de vacaciones, no se ve cuánto están conectados, pero al menos los que están escribiendo bastante. 500 portados por YouTube, más 600, 700 por YouTube, más en esto también está caliente. Todo el mundo aquí, la gente le gusta el chisme. Quiero pedirle disculpas y quiero agradecer. Tú sabes que yo tengo tremenda relación directa con el chat, tengo un poquito más tiempo para ir mirando. Quiero agradecer a todo el mundo por la manera en que me estuvieron aconsejando a la vez que estaba Samuel, 3.500 conectados. Wow. Miren, 1.500 conectados. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a todas las personas que me dieron consejo de cambiar la cara, que no metiera las manos en la candela por nadie, que cuidado, Bonco, déjalo que hable. Bonco, esto es democracia, no puedes poner esa cara. Discúlpenme, señores, porque acuérdense que esto es una red social también. Hay veces que estamos en la televisión que no se pone más para las cosas, para la cámara, para actuar. Recuérdense que yo trabajo en la televisión y siempre me han dicho, mi papá me decía que yo trabajaba en la televisión. Y se recuerda que donde tú trabajas, ni las mujeres lloran, ni los asesinos matan, ni las casas son de verdad. Entonces ahí tú siempre tienes que estar de acuerdo. Aquí uno se relaja más. No, es verdad. En la televisión ni los asesinos matan, ni las mujeres lloran, ni las casas son de verdad. Aquí uno se relaja un poco más. Y tal vez se hace un poco más persona y en confianza, pero quiero agradecer a toda la gente.